Bien. Okay, bien. Pour notre atelier, s'il vous plaît, tu vas ajouter votre information personnelle sur ces links, asistencia de talleres y laboratorios. Ici, dans notre chat. Bien. Bien, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler ou on va travailler les présents de verbes réguliers et neutres comme chanter. Bien. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Necesitamos hablar algo en español o ahí vamos? Entonces, le presente el indicativo se emplea generalmente para exprimir un fait o una acción que se déroule au moment où nous parlons. Au présent, les verbes du premier groupe se conjuguent toujours de la même manière. On prend le radical, c'est l'infinitif moins er. On ajoute la terminación es, ons, en. Atención, le verbo aller n'est pas du premier groupe. Il y a une conjugación irregulière qu'il faut apprendre par cœur. Listo, entonces vamos a tratar de mantener las dos. Listo, entonces, el presente indicativo en francés se utiliza para hablar de un hecho o una acción que pasa o sucede en el momento que estamos hablando. En el presente indicativo hay varios grupos de verbos según su conjugación. Tenemos este primer grupo que se llama así verbos del primer grupo o verbes du premier groupe. Los verbos que son del primer grupo son los más sencillos de conjugar porque terminan todos en er, ¿cierto? O sea, el infinitivo del verbo es en er, como chanter, ¿listo? Es otro verbo. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos el radical, que ya lo vamos a ver qué es el radical, y agregamos las terminaciones que tenemos acá. Pero hay una regla o una excepción a la regla, que es el verbo aller. Si ustedes ven acá, el verbo aller o aller, terminaría en er, entonces nosotros tenderíamos a hacer esta conjugación, pero pese a que él tiene esta terminación, el verbo aller es un verbo irregular y no pertenece al primer grupo, ¿listo? Es un verbo aparte, un verbo irregular. ¿Hasta ahí queda un poquito claro o cómo voy rápido? Claro. Bien. Entonces, acá tenemos los verbos de algunos verbos del primer grupo. Tenemos chanter, chanter, ta 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 ta, manger y lancer. Estos tres son del primer grupo. ¿Y esto que está acá o esta palabra que está acá, qué es? Los pronombres. Ajá, los pronombres. Exacto, muy bien. Entonces, ya sabemos a qué corresponde cada uno, ¿cierto? Yo, tú, la misma cosa que en español. Il, él, on. ¿Para qué utilizamos on? Nosotros, creo. No, mira el de nosotros acá abajo. Nous, es nosotros. Este on es como parecido al it de inglés. ¿Se acuerdan del it? Que es para cosas, animales, sentimientos, todo lo abstracto, ¿sí? Ese on es el equivalente a it. Lo que pasa es que para nosotros los hispanohablantes, a veces el it y el on no tienen sentido porque en español no los tenemos, ¿listo? Bueno. Nos, que es nosotros, bus,
que es el de ustedes, pero pues ustedes saben bueno, que hoy en día sobre todo las personas jóvenes ya no manejan el usted y el tú, pero vous sí se maneja bastante en Francia. Ils, ellos, ellas. ¿Listo? Entonces, si ven que hay una letra o unas letras que están en rojo, acá hay dos en verde. Ya les explico por qué. Entonces, este que está acá, el primero, que es el verbo más común, o la forma en que más común se termina, se hace así. Se maneja la raíz del verbo. ¿Cuál sería la raíz del verbo? Lo que queda al quitarle la ER, ¿cierto? Esa es la raíz del verbo. Como acá sería chanter. Acá sería mange. Y acá lance. ¿Listo? Entonces, agregamos según el sujeto la terminación. La primera sería agregar una E. Ajouter. Y un E. ¿Listo? La primera es agregando una E. Por eso dice chanté. Bueno, no se pronuncia la E porque acuérdense que en francés solo se pronuncia la E si tiene tilde. Chant, mange, lance. ¿Listo? Acá viene el tú. En el tú agregamos ES. ¿Listo? Como ustedes ven acá. Vuelve la sola E en il, el, on, que haría muy parecido al primero o igual que el primero. Chante, mange, lance. Luego va nous chantons, mangeons et lançons. Acá hay unas particularidades y es que nosotros lo que hacemos es agregar esta E, sobre todo por pronunciación, por mantener la pronunciación, y igual acá. Porque la cedilla existe en francés también con este objetivo. ¿Listo? Bueno, viene acá con vous, que es EZ, chanteur, chanteur, y else con ENT. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es mientras nosotros lo aprendemos y aprendemos a distinguirlo. ¿Listo? Porque no habría una forma como tal de comprender, o sea, de hacer la regla si no sabemos las terminaciones. ¿Listo? Bien, entonces, ¿entendido qué significa chantier, mager, élancer? Chantier, mager, élancer. ¿C'est C'est clair. oui. Ok, on va continuar. Bien. Ici, on va travailler la racine. ¿Listo? Vamos a ver cómo sería la raíz para que nos quede claro. Entonces, recuerden que la raíz es lo que me queda a la palabra al quitarle la ER. Siempre le voy a quitar al verbo la ER y esa es mi raíz. Entonces, voy a mantener la raíz como acá, ta, 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 ta. Y simplemente agrego las terminaciones. Igual, je parle, tu parles, il, elle parle. ¿Cuál me falta acá con parle? ¿Qué otro sujeto iría ahí? On, ajá, muy bien. Bien. Nous parlons, vous parlez, il est parle. ¿Listo? ¿Qué es que se parle en español? Hablar. Habla. Très bien. Habla. Bien. Recuerdan que al comienzo dijimos que el verbo aller no era del primer grupo. ¿Listo? Entonces nos puede confundir porque termina en er, ver aller, mais ce n'est pas du premier groupe. No es del primer grupo. El verbo aller es un verbo irregular y acá está la forma de conjugarlo. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. ¿Listo? ¿Qué significa el verbo aller? Ir. Ir. Muy bien, ¿listo? Entonces, para que nos quede claro que el verbo aller es un verbo irregular. ¿Listo? Bien.
Va a continuar. Listo, entonces acá vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios. Regálame un momento, somos cinco. Bueno, somos cuatro. Entonces, Donnie sería, tú harías este primero, Fabián este segundo, María Rivas este tercero y Nevis Gindaldo el cuarto. ¿Listo? Pueden iniciar, encender el micrófono, la idea es que ustedes practiquen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Omafe, regarde la imagen y choisissez la réponse. Regarde la imagen y choisissez la réponse. ¿Está claro? ¿Está claro lo que tenemos que hacer? Oui. Ok, so, va a comenzar a ver avec Donny. Très bien. Allez, émission, chantons un concert. Chantons, chanter, chanter. B. Très bien. Alors, on va continuer avec Fabien. Oui, Daniel, sous. La. Le Mans. Daniel se lève, se met. Ajá, très bien. Le ve. Ajá, très bien. María. Oui, mon ami pense a son de voix en más. La A, creo. No. Porque si bueno, fuera la A, estarías hablando de usted, pero ahí estás hablando como si fuera él, ¿cierto? Okay, de la C. Mon ami, pense. Mon ami, pense à son devoir en maths. Ajá, okay. Muy bien. Nevis. A. ¿La A? No, la B. La B. Trata de leerla. No, no pasa nada si te equivocas. La idea es practicar. ¿Bueno? Ok. Tranquila. Vos. A chantex beco hub de choses. Ok, bien. Vous achetez beaucoup de choses. Vous achetez beaucoup de choses. ¿Listo? ¿Es claro el vocabulario de esas cuatro? ¿O tenemos dudas en alguna? Yo no sé de la tercera imagen. ¿Qué significa son? Su tarea. En este caso sería su, pero su tarea de un él. Ok. Más posesivo. Okay. Ajá, el posesivo. Si fuera algo con su de ella, sería sa, pero acá son. Son de voir, su tarea de matemáticas. Merci. ¿Alguna otra? Merci. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Va a continuar. Nevis, vas a hacer esta. María, Fabián y James. ¿Listo? Nevis, María, Fabián y James. Es la B. Listo. Trata de leerla. No pasa nada si te equivocas. Yo soy principiante. No pasa nada. Tú regardes la televisión. Tú regardes la televisión. Ajá, ok. Très bien. Bien. Listo. Ya has mejorado mucho la pronunciación. María. Oui. Yo creo... El dance, igual que la que me tocó antes, en tercera persona, es la C. Uh-huh. Dance, shock, matin. Matin, matin. Ok, matin. No termina ni, sino matin. El okay. Dance, shock, matin. Très bien. Fabián. Oui. Bon travail, trop dance, set, counterpart.
On travaille trop dans cette entreprise. Ok, très bien. C'est clair le vocabulaire? ¿Claro el vocabulario? ¿Qué es que sea entreprise? Empresa. Ajá, très bien. Bien, on va a continuar. Bien. Excusez-moi. Ici, on a quelques mots. Tu dois trouver les mots correspondants aux phrases. ¿Listo? Entonces, el verbo está sin conjugar. Lo vamos a conjugar. No sé si quieran escribirlo también en el chat. Ya lo revisamos. Lo van a conjugar y van a colocarlo en cada cosita, en cada número. ¿Listo? Y para eso tenemos 4 y 20. ¿3 minutos? ¿Mucho? Yo creo que apenas. Listo, perfecto. 3 minuticos y ya lo revisamos. Bueno. ¿Tú has fini? No. No, okay, bien. Bonjour Pedro, bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Mira, estamos haciendo este ejercicio, es un crucigrama, estamos haciéndolo con la conjugación de los verbos que están entre paréntesis en cada frase. Entonces, si quieres, vamos iniciando y pues ya ahorita retomamos un poco la explicación para que no te confundas mucho. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo?
Ale, ¿tú has fini? Voy en el número 6. Ok. Bien, un bebé bifié. ¿Listo? Vamos a revisar. ¿Tú es prêt? ¿Están listos? A ver. Oui. Bien. Ok, un bebé bifié. Listo. Entonces, vamos a revisar si lo teníamos así. La conjugación del primero, sauté, porque la terminación debe ser es según el sujeto. El número 4. Je compte de do and do. Je compte solamente termina en e porque la conjugación va con el sujeto je o yo. Número 5. Nous vous invitons, ¿cierto? Termina en ONS, a manger. Número 8. El clique avec o el clic avec sa souris. Nous vous regardez avec EZ par le trou de la serrure. ¿Listo? ¿Nos habían quedado así? Oui, milagrosamente. Ok, bien. Listo, ahora nos vamos con las verticales. Bueno. Vous secouez le tapis. ¿Nos quedó igual? Mírenlo acá. Con Z, ¿cierto? Número 2. Nunusta. ¿En qué nos quedaría? Chapón. Dans les mains. Número 3. Les musiciens. A cœur. Son instrument. Número 6. Tú. ¿Cómo nos quedaría el 6? Estopper con S, le ballon avec tes mains. Et numéro C, jeter, livrer ton colis ce soir. ¿Cómo les pareció la forma de sacar la raíz? ¿Estuvo fácil o no? Me dice James que la vertical estaba más difícil. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, o sea, a lo mejor a pensar un poco en cómo, en si sobra, o se descarta una palabrita o se aumenta. En el caso de estope,
Ok, si se descarta una palabra, una letra. Bueno, hay verbos que le crean a uno esa confusión. ¿Listo? Para eso, ya que nosotros no, desafortunadamente, no somos enciclopedias ambulantes. Entonces, les puedo recomendar, no sé si están viendo mi pantalla acá en Google, ¿sí? O si solo ven la presentación. Solo la presentación. Ok, bien. Un momento. Les voy a pausar para mostrarles la otra. Porque es una página súper chévere que les va a servir. Chan, chan. Acá. Me cuentan si ya lo están viendo. ¿Listo? Ok, bien. Entonces, esta página es un conjugador, ¿sí? Antes, cuando la tecnología todavía no estaba como tan en furor, nosotros teníamos libros especializados para la conjugación. Todavía existe. Pero acá tenemos un conjugador online en francés. Entonces, lo acabo de copiar en el chat, pero para quienes quieran tomar nota, se llama conjugadorreverso.net. Entonces, bueno, acá están los verbos más comunes, ¿sí? Pero vamos a decir que, por ejemplo, este que tiene tres vocales, no sabemos cómo hacer la raíz, ¿sí? Si yo le dejo la raíz hasta la O, si le dejo hasta la U, como nos decía James, no sabemos si agregar o quitar. Entonces, acá el conjugador me dice cómo se deja. Entonces, mira, acá me dice que se va a dejar la E, ¿cierto? No le voy a agregar doble E, ni le voy a hacer nada más, sino normal, le voy a dejar esa E. Mira la primera. Y tiene algo muy chévere, no sé si alcanzan a escuchar, ustedes me confirman. ¿Sí escuchan? ¿Muy bajito? Bueno, acá pueden escuchar también cómo se pronuncia. Yu, ¿cierto? Il yu. Que digamos que serían las dos cosas más fuertes que tenemos que trabajar los hispanos, que es la pronunciación y la conjugación, porque pues es un idioma totalmente nuevo. Entonces, acá me dice cómo se conjuga, acá me dice qué significa en español, jugar, desempeñar, tocar, y cómo lo pronuncio, yue. Yue. ¿Listo? Ahora, cuando vayan avanzando mucho más de lo que ya están, entonces ustedes van a ir mirando los otros tiempos verbales que nosotros utilizamos en francés, que son los que están acá, pero pues que en el momento no los vamos a tocar para que no nos cree confusión. ¿Listo? Si les parece útil esa página o no. Sí, sí es útil. Listo, bien. Bien, on va a continuar. Listo, entonces, acá tenemos unas palabritas, unos verbos escondidos, ¿cierto? Entonces, acá está la palabra que no tiene ni pie ni cabeza, ni significa nada, y al organizarla nos da así, ¿listo? Entonces, dos minuticos para que la organicen, y son verbos, ¿no? De los que estábamos viendo que terminan en er. ¿Listo? Y los escribimos en el chat. ¿Les parece? Otro día. Profe, okay. Qué pena. ¿Puedes repetir, s'il vous plaît? Ok, bien. Ok, je vais lire en français. Mettre les lettres dans les ordres pour trouver les verbes et faire une phrase, comme dans l'exemple. Acá está la palabra que no significa nada. Acá está el verbo que sale esta palabra, que es manger. Y luego yo hago la frase. Je mange une pomme. ¿Listo? Entonces, después de que eso, como no somos muchos, los vamos a escuchar con la frase. ¿Listo? Oui. Ahora sí. Primero traten de buscar el verbo y ya luego más fácil las sacan las frases para que no se enreden.
¿Listo? ¿Ya tienen los verbos? Très bien, Jacobi. Ok. Chicos, les voy a pedir 5 minuticos, que tengo acá un pequeño inconveniente para que no se me caiga el internet y ya revisamos, ¿sí? 5 minuticos, por favor. Qué pena con usted. Sí.
Listo, chicos, qué pena. Listo, ¿ya está? ¿Ya tienen las...? Ok, perfecto. Angélica ya nos escribe acá. J'achète le pantalon noir. Ya, ok, Angélica, ¿los quieres leer? Al menos dos, por favor. La idea es que cada uno lea al menos una o dos. Entonces, si las quieres leer, por favor. Sala de espera. ¿Las quieren leer? Acá ya los coloqué. A ver, ¿quién la quiere leer? ¿Quién se arriesga? Acuérdense que necesitamos practicar para poder mejorar. Pedro, ¿quieres participar hablando? Tienen todos micrófono. Mario, que acaba de ingresar. María, Fabián, James, Angélica. ¡Mua! Ok. Bueno, yo no encontré todos, sino encontré cinco y los voy a leer. El okay. Primero. Tu regardes un film. Segundo. Ma mère achète un robe. Un vestido. Tercero. Je parle trois langues. Je parle trois langues. Cuarto. Nous écoutons la radio. Y cinco, vous marchez dans le château. Ok, bien. Ok, très bien. Vestido, robe. ¿Viste? Acuérdate que la R es como cuando tienes congestión nasal. Oh, ¿listo? Bien. Merci. ¿Une autre personne qui veut participer? ¿Otra persona que quiera participar? Wow. Ok. Bien, Angélica. Te escucho. Arrivé. J'arrive très tard pour ma classe. J'achète le pantalon noir. Je regarde sur YouTube. Je pars. Très vite, je ferme la porte. Bien. Atención a la pronunciación del verbo regar. Bueno, no sé si ustedes ya lo saben, tal vez sí, pero pueden recordarlo. Una forma de pronunciar la E francesa es colocando la boca como si fueran a decir O, ensayen, O, pero al final dicen la E, E. ¿Ven? Suena la E francesa. ¿Listo? Terminan esa E francesa. Regarde. ¿Listo? Bien, ¿a otra persona? ¿Si continúe? ¿Si pase a otra actividad para pasar a la otra actividad? Oui. Mi. Moi. Moi. Ok, bien. ¿Ustedes son de la licenciatura? Oui. Ok, porque por ahí a veces escucho ese inglés. Tranquilos, eso pasa con cierta frecuencia. Oui. Très bien. Angélica chante la musique. Yo parle le allemand. María ferme la porte. Ok, très bien. Bien. Listo, súper fácil y ya muchos de ustedes, por no decir que todos, tienen ya cómo es la pronunciación y están bien. ¿Listo? Ok. On va continuer. En tour dans ce test, le verbe du premier groupe conjugué au présent. Il y a six. ¿Listo? Entonces, ¿qué entienden que se debe hacer acá? Encontrar en el texto los verbos del primer grupo de los cuales hay seis. Sí, y están ya conjugados o sin conjugar. ¿Qué crees? Están conjugados. Ajá, listo. Para eso sí, un minutico, máximo dos, ¿cierto? Súper rápido.
Oye. ¿Listo? ¿Ya les podemos ver? Pues acá los tenemos. ¿Quién se anima a leer el texto? Solo uno, solo dos. Vale, de primera parte. Listo, dividámoslo en tres entonces. Alguien que lea desde Anjur hasta Paz, alguien que lea desde Je ne trouve hasta Lui y alguien que lea Paul Montre hasta Il ne bouge pas. Entonces, ¿quién lee la primera? Moi. Ok, yo te cuido. Sí, profes. Son tres párrafos, perdón. Sí, 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 están en tres párrafos. Yo puedo leer el de la mitad. Ok, el segundo, perfecto. Solo nos falta un doliente para el último. ¿Quién es el doliente del último? ¿Yo? ¿Alguien me va a colaborar con el último? Bueno, inicien ustedes, chicos. De pronto se anima a alguien y cuando los escuche. Bien. Un jour, Paul se rencontró que son ourson a disparu. Il le cherchait partout, sous la côte, en dessous de son lit, dans les salons, les cuisines, les garages. Ourson ne nulle part. Moi, je ne trouve plus Orson, dit Paul à ce moment. Comme tu n'es, Joas, plus avec lui, je l'ai mis au génier, dit le moment. Paul est triste. Maman a raison. Il y a longtemps qu'il ne s'est plus occupé du ourson. Mais maintenant, il y a besoin de lui. Ok, bien. Je vais continuer. Ok. Paul monte au grenier. Il n'aime pas cet endroit. Il y fait sombre et froid. Où est donc nous sommes? Les voilà, assis sur la grosse malle en bois. Il regarde à travers la lucarne, il ne bouge pas. Ok, ¿quieren escuchar todo el texto completo, la lectura de todo el texto completo? Oui. Ok, bien, pero lo hicieron muy bien, chicos. So, alors, un jour, Paul se rencontre que son ourson a disparu. Il les cherche partout, sous la couette, en dessous de son lit, dans le salon, la cuisine, les garages. Ourson n'est nulle part. Je n'ai trouvé plus Ourson, dit Paul à sa maman. Quand tu ne jouais plus avec lui, je l'ai mis au grenier, dit la maman. Paul est triste, maman a raison. Il y a longtemps qu'il ne s'est plus occupé d'Ourson. Mais maintenant, il a besoin de lui. Paul monte au grenier, il n'aime pas cet endroit. Il y fait sombre et froid. Où est donc Ourson? Le voilà, assis sur la grosse malle en bois. Il regarde à travers la lune et la lucarne, il ne bouge pas. ¿Listo? Bueno, no lo vamos a traducir, pero a grandes rasgos, ¿qué nos dice el texto? Pueden decirlo en español, no hay problema. Menciona como que les parte una casa, que habla de la cocina, el garaje, la sala. Sí. Y como que algo se pierde o algo está perdido y que le comunica a la mamá y por lo cual está triste, algo así. Ok, listo. Tal vez la imagen anterior les ayude un poco con el... Creo que es un peluche, sí. Que sí, es un osito pierde. De peluche. Uh-huh. Uh-huh.
que el niño se le pierde y él le dice a la mamá y la mamá le dice que pues se le pierde porque no ha estado como muy al tanto del osito, algo así. Sí, que no juega más con el osito. ¿Y a dónde fue a parar? Ahí dice una parte que fue a parar. A la basura será, ¿no? No. Hay una parte de la casa donde lo colocan. Creo que el muelle, no sé. Dice algo de madera. No es tanto el muelle, sí es de madera, pero no, nuestras casas ya casi no tienen eso, salvo una que otra casa en el campo donde se guarda maíz, trigo, cereales. Ajá. Exacto, lo mandaron al granero, que para nosotros sería algo así como el cuarto de San Alejo. ¿Listo? Y él se va a buscarlo allá porque lo extraña o porque no, lo va a terminar de botar. Va a sacar para echarlo a la basura. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Lo va a echar a la basura o se va a rescatarlo? Creo que lo rescata porque él dice que necesita de él, ¿no? No sé. Uh-huh. Exacto, necesita de él, ¿cierto? Y dice, y la besoin de lui, necesita de él. Sí, qué ternura, pobrecito. Listo, perfecto. Entonces, la idea de un texto también es que ustedes hagan eso. Digamos que no siempre, por más que nosotros queramos, no vamos a comprender ni a manejar todo el vocabulario, ¿cierto? Habrá una palabra o algo que no entendamos. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a desarrollar esa habilidad de comprender sin que sepamos todo el vocabulario. Ahora bien, habrá palabras que indiscutiblemente son necesarias comprenderlas para que entendamos bien el texto, ¿no? Por ejemplo, acá una palabra clave podría ser el osito, ¿no? Porque si no nos quedaríamos como, estaba buscando algo, se le perdió, la mamá le dijo dónde estaba y ya, ¿sí? Pero nos haría falta como comprender qué era el osito, ¿listo? Ok. Ay, perdón. Listo. Este es súper fácil. Este simplemente es unir. Entonces vamos a hacerla así. ¿Tú con cuál la unimos? Regarde. Tu regate, ajá. Bueno, acá ya las tenemos suelticas. Las vamos a ver acá. So, tu regate, ta, 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 ta. Bien, esta vamos a soltarlo que ya la vieron. Entonces, quisiera que me confirmen si se escucha. Listo, se escucha, ¿cierto? ¿Sí se escucha? No. ¿No se escucha? Bueno, un minuto. Aquí, perdón. Que no lo ha compartido sonido. Listo, ahora sí. Regarder un film. Listo, entonces vamos a ver cómo se pronuncian estas. Solamente vamos a escuchar. ¿Listo? ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bien. Vocabulaire. Regarder un film. Parler. Étudier. Travailler. Communiquer. Trouver. Penser. Utiliser. Écouter. Marcher bien. Mémoriser. Listo. Entonces, este es el vocabulario que vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar una segunda vez y luego... Y luego vamos a contemplar esta parte, ¿listo? Entonces les voy a pedir, por favor, que tomen un pantallazo
porque por alguna extraña razón no me quedó el diálogo acá, pero toman un pantallazo y con las palabras que ya escuchamos lo van a completar. ¿Listo? Voy a hacer una segunda escucha para que las puedan comprender bien. ¿Listo? Vocabulaire. Regarder un film. Parler. Étudier. Listo, entonces les voy a pedir favor. Travailler. Ok, todavía no. Communiquer. Trouver. Penser. Utiliser. Écoutez. Marchez bien. Mémorisez. Listo. Les voy a pedir el favor de tomarle un pantallazo acá a esto para que ustedes puedan ahorita llenarlo con la escucha. Ay, regálenme un segundo. Voy a hacer acá una cosa. Tomar por favor un pantallazo. ¿Listo, chicos? ¿Se detuvo la pantalla o la están viendo? Yo le capturé. ¿Listo? ¿Ya tienen la captura de pantalla? Listo, entonces regálenme un segundo. ¿En este momento están viendo algo? La presentación. Listo, ok. Regálenme un segundo. Por favor, revisen el vocabulario antes de empezar. 2 minuticos para revisar el vocabulario y ya hacemos el escucho. ¿Listo? Bien, entonces yo voy a leerlo, ¿sí? Completo y ustedes van a completar o van a colocar la palabra que hace falta. Voy a ponerlo acá, ¿listo? Voy a hacer 3 lecturas seguidas y ustedes lo van a completar, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué es que tú regardes? Je regarde un film en allemand. Ah bon, tu parles allemand? Oui, j'étudie l'allemand depuis 2 ans.
Je travaille avec des Allemands, alors je communique avec eux en allemand ou en anglais. Tu ne trouvais pas ça difficile? Je pense que l'allemand est difficile au début, mais j'utilise une bonne méthode. Ah oui? J'utilise quelle méthode? J'écoute des dialogues tous les jours. Et c'est efficace? Oui, ça marche bien. J'ai mémorisé aussi des listes de vocabulaire. Oui, alors là, non merci. Je n'aime pas tout mémoriser les listes. ¿Cómo lo sintieron? ¿Fácil, difícil, complicado? Lo sentí bien fácil, Listo, profe. perfecto. Voy a hacer una segunda lectura entonces y ya la revisamos. ¿Perfecto? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film en allemand. Avant, tu parles allemand? Oui, j'étudie l'allemand depuis 2 ans. Je travaille avec des Allemands, alors je communique avec eux en allemand ou en anglais. Tu ne trouvais pas ça difficile? Je pense que l'allemand est difficile au début, mais j'utilise une bonne méthode. Ah oui? Tu utilises quelle méthode? J'écoute des dialogues tous les jours. Est-ce efficace? Oui, ça marche bien. Je mémorise aussi des listes de vocabulaire. Oui, alors là, non merci. Je n'aime pas du tout mémoriser les listes. Listo, lo revisamos, miramos si nos quedaron bien las conjugaciones y todo. Listo, ¿cómo nos fue? Bien, profe. Sí, ¿les quedó bien? ¿Súper? Sí, profe, estuvo bien bonito. So-so. Listo. Comme ci, comme ça. Bien, antes de hacer este, bueno, vamos a ver cómo nos va con otro. Regálenme un segundo. Y vamos a cambiar. Ok. Tenemos un segundo acá. Listo. Perfecto. ¿Me dicen si ven la pantalla? Profe, yo no sé si es mi internet, pero yo me quedé en la diapositiva número 11. Sí, nadie ve, nadie está viendo mi pantalla en este momento. Se ve la presentación en la diapositiva 11 también. Okay, ahí. La 11. ¿Y ahora? Uy. Ya, sí. ¿Listo? Se ve una página en internet, ¿sí? Ahora Sí, sí. sí. Listo, vamos a ver si funciona. Me cuentan si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Listo. Presten mucha atención a lo que escuchan. Listo. ¿Qué escucharon o a qué se les parece eso? ¿Entendieron algo? ¿Quieren escucharlo otra vez? Oui. Okay. Les institutrices, péricultrices,
administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Regardez danser les gens. Et de temps en temps. Listo. ¿Qué creen que suena? Bueno, vamos a ir contestando. ¿Qué ven? Une publicité, un cours de danse, un concert dans la rue. Concert dans la rue. Un concert dans la rue. Ok. ¿A quién ve? Des hommes, des femmes et des enfants. Ah, no. Des hommes et des femmes. Des hommes, des femmes et des enfants. Ok, las palabras que escuchas son nombres de sport, loisir, profesión. Yo escuché enfermier. Policía, actriz. ¿Y qué son esas? Profesión. Ok, vamos a validar. Perfecto, muy bien, listo. Entonces ahora vamos a ver acá, este ejercicio de acá, ¿listo? Entonces miren bien cuáles son. Y van a fijarse cuál suena y cuál no. ¿Listo? Escuchen muy bien. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Listo, entonces, ¿cuál suena? ¿Quieren escucharla de nuevo? Sí. Ok. Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Regardez danser les gens. Et de temps en temps. Listo, entonces, ¿cuáles escuchan? Díganme. Bon, la première, je crois, j'écoutais un boulanger. Un boulanger, bien, vamos a ponerla. Un autre? Une infirmière. Une infirmière. Une puéricultrice. Uh-huh. Je ne sais pas s'il y a un autre qui a écouté notre mot. ¿Qué el otro? ¿Qué el otro más? Una institutrice. Bueno, y entonces las que no se escuchan son estas, ¿cierto? Vamos a dejarlas acá. Ok, bien, es muy fácil. ¿Cómo les parece este ejercicio de escucha? Muy bien, muy bueno. Ok, bien. Entonces quería presentarles también esta página. Se llama Apprendre Design Monde, que les sirve para practicar, ¿no? O sea, reforzar lo que ya ven en nuestros cursos. ¿Listo? Entonces, esta página está súper chévere. Acuerden o recuerden que francés, igual que español, a diferencia de inglés, maneja femenino y masculino, ¿cierto? En inglés no tenemos marca de femenino, pero en francés sí. ¿Listo? Entonces, vamos acá para que todos participemos. James, ¿dónde colocarías une infirmière? ¿Cuál sería el masculino de une infirmière? Une infirmière. Un infirmière. Ok. Mexi. Listo. Ahora James. Policía, ¿dónde lo colocarías? Un policía.
Très bien. Fabián Echeverry, camioneros. Ok, sí. María Rivas. Ok. Mario, boulanger. Avec un boulanger. À côté. C'est ça. Très bien. Et Pedro, dessinateur. Dessinatrice. Ok, bien, on va valider. Listo, va a verificar. Perfecto, listo. Entonces, algo que tenemos que tener siempre en claro cuando nosotros trabajemos las profesiones es que francés tiene una marca femenino igual que tiene una marca femenino el español, ¿listo? Entonces, es totalmente necesario que nosotros veamos cuál es la marca femenino en francés para colocarla, ¿listo? Porque pues ya todas las profesiones, enhorabuena, son ejercidas por ambas partes, ¿listo? A ver. Ok. Listo. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer... un pequeño ejercicio acá con esta viene con los verbos. Entonces, cuando yo veo el corazoncito rojo quiere decir que me gusta muchísimo o que lo amo, me gusta, y acá es como que lo detesto, ¿sí? Este corazoncito con lágrimas, y acá pues son los verbos, ¿listo? Entonces vamos a lanzar unos daditos. Y a ver, vamos a iniciar con James. Dame un segundo, yo acá voy a lanzar un dado. Un dadito virtual y te digo qué número te tocó. El número 4. Un, dos, tres, cuatro, sí, profesor. Il est un profesor. Il est profesor. Peut-être. Bueno, no todos los profesores gritamos, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo él? Como da una orden o una instrucción. Ok. ¿Cómo irías a dar una instrucción? Il donne instrucción. Ok, bien. Il me donne instrucción. Ok, bien. Ok. Il don, bueno, la E no sonaría mucho, il don une instrucción. Bien. On va continuer avec Fabián Echeverri. Oui. Fabián, le número 6. Il danse, ajá, très bien. María Rivas. Ok, María, le número 7. 1, 2, 3. ¿Eso es escuchar la música? Ajá. ¿Y quién es él? Un bebé. Ok, un bebé. Pero, profe, espérenme. ¿Qué tengo que hacer yo? Perdón. Es que me hacer la oración. Tranquila. Hacer la oración con esa frase. Digamos que ya la dijiste. Con el pronombre de bebé, él. Ajá. Sí, exacto. Ok. Il écoutait
música clásica, music classic, classic. Oh, ajá, okay, bien, muy bien, okay, bien. Mario Ruiz. Ah, oui. Donnez-moi el número 8. Oui. Bon, c'est l'enfant regarde la télé. Ajá, l'enfant regarde la télé. Bien. Pedro Ospina. ¿Duela? No, Ela. Listo, chicos. Entonces, bueno, como sé que tienen algunas otras actividades, pues en este momento, bueno, paso acá a mostrarles nuestros cursos de UNAD Inville. El primero, UNAD francés, L'Espère, un jour, à tes débutants. Invitarlos a que participen en nuestros cursos, que los que no están todavía matriculados se matriculen. Y en este momento estamos en matrícula, esta no es la fecha la que pasó antes, pero estamos en matrícula hasta el 1 de septiembre. Si alguno de ustedes quiere más información sobre los cursos, tenemos curso de francés, de inglés para niños, inglés para adultos, y pueden escribirme a mi correo o a mi, sí, a mi correo angela.paez@unad.edu.co. Acá lo dejo en el chat, ¿listo? Y pues antes de terminar, quisiera saber cómo les pareció la actividad. Recordarles si llenaron, o pedirles el favor, si llenaron la asistencia, y escucharlos cómo les pareció la actividad, en qué debemos mejorar, de pronto en qué fallamos, qué estuvo bien. Entonces, antes de irnos, me gustaría escucharlos. Bueno, profe, a mí me gustó mucho, me pareció bastante dinámica, entonces eso es algo bastante bueno. En cuanto a la teoría, comprendí el tema, me aclaró bastante como esa parte gramática de pues, los pronombres y la conjugación, que es un poco complicada, pero aquí ya lo estoy estudiando y ya es mucho más fácil. Entonces, en general, todo muy bien. Muchas gracias, profe. Merci. Sí, considero que sí, digamos que estas dinámicas sí le despejan a uno bastante como ciertas interrogantes que tiene con respecto a lo gramatical y bueno, el comportamiento del francés, ¿no? Y bueno, y que en cuanto a lo tecnológico, pues siempre estás a la tendencia que en algún momento falle y se produzcan ligeros retrasos en el desarrollo, ¿no? Pero por la conectividad. Sí, me parece interesante la dinámica. Perfecto, merci James. ¿Y a otra persona? ¿Otra persona que quiera hablar? ¿No? Bueno, chicos, entonces, pues para los que no se han inscrito en nuestros cursos, invitarlos a matricularse. Tenemos plazo hasta el 1 de septiembre. Si quieren más información, pues se pueden comunicar conmigo a ese correo, angela.paez@unad.edu.co. Si de pronto alguien está interesado en hablar conmigo, podemos crear una cita por mí. Yo le explico todo lo del curso y pues las actividades dentro del curso también son así como las vieron ahorita, pues más la plataforma. Entonces la idea es que nos acompañen. Estamos en el lanzamiento o abriendo portugués también. Si alguno de ustedes está interesado en tomar portugués, pues bienvenido. Listo, entonces chicos, muchas gracias.
Espero encontrármelos en otros talleres. Es una dinámica que hacemos frecuentemente, entonces me alegra verlos y bueno. Muchas gracias. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci.